时看到这块白色的石头的时候，就觉得石头的形状跟石头的一些起伏都觉得它是一个很漂亮的一个艺术品，可是他看到石头就觉得它没有生气，然后他就再看一下利古周围的那些环境跟一些绿色的东西很有生机，然后他就想了给石头一些生的气息，然后就画了那些东西。Detalles, vas al baño y ves ahí una fuente que tiene pequeño detalle, gracias a Kiwi. El entorno que tiene con las piedras, todo el frontal de ese mosaico, que es muy también muy, muy artístico. El aire y el fuego. Aquí, todas las piezas estas que hay aquí metidas, ves una caracola, todo de mar, otras piezas más de caracolas, aquí un caballito de mar, un pez, el pulpo este que me parecía muy divertido por el tema de los aros, pulpo aros.这个石头最下面就是代表着海水，所以在石头下面你会看到一些八爪鱼，还有那些海里面的虾的那些生物，然后水上一点点就是土地，然后上面就会看到那些蝴蝶还有青蛙，然后最上面就是空气，它用花朵来代表空气，然后这里画了一个眼睛，画了一个眼睛是红色的，它用眼睛来代表了火。Toda esta zona mía está aquí, el caballito de mar, el pez, todo esto, agua, tierra, aire, fuego. 它就是将刚刚说的火、空气、水跟土地全都融合在这块石头里面了，是模仿了整个生态圈，下面是水，然后是土地，接着再是大气层。Fue la primera que hice en el espacio aquí en Artego.Como me puso ahí, justo al lado del lago, pues yo quería ver peces. Y estaba ahí puesta y dije, voy a pintar peces. Entonces, todo es temas peces. Peces de colores, con formas, texturas. Y fue lo que hice ahí, que fue la primera. Por donde estaba colocada pintando. Este 块石头它的灵感就来自于尼古。因为他当时画这块石头，是他画的第一块石头，他是在那个刚刚那个角落画的，他就是看到周围的今天有水有景色，他就想到了要画鱼，然后就画了一个鱼上去，要写实的，这是漂亮。Arte.